Apoyo a Morelos. Diálogo con especialistas y ciudadanos trabajando por la reconstrucción de Morelos. Estamos de regreso platicando con el doctor Arturo Iglesias. El tema son los terremotos y específicamente el del pasado 19 de septiembre de 2017. Son muchas experiencias y nosotros a veces asociamos algunos movimientos y todos contamos, es que sí, primero lo sentí que se movía y luego que brincaba, le decimos oscilatorio, trepidatorio. ¿Cómo son los movimientos? Sí, bueno, en realidad un temblor provoca movimientos en todas las direcciones. Y luego como lo sentimos, puede ser algo más que sea intenso en la componente horizontal. Y eso históricamente se le ha llamado oscilatorio, ¿no? O puede ser más intenso la componente vertical, que eso es lo que se ha asociado como trepidatorio. La verdad es que, digamos, estos términos para caracterizar un temblor no son propios, porque como el temblor genera movimientos en todas direcciones, depende mucho la posición que uno esté y el tipo de terreno en el que uno esté, se va a sentir de una manera o de otra manera. Entonces, de verdad es muy frecuente que uno se encuentre con alguna persona, sobre todo que no vive tan cerca de uno, que le diga a uno, no, yo lo sentí oscilatorio, cuando uno lo sintió muy fuerte en la componente vertical y viceversa, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante decir es que sí, efectivamente, los temblores son un fenómeno que provoca movimientos en las tres direcciones. Y desde luego, con respecto de lo que uno esté con y la distancia, la fuente y el tipo de suelo, pues puede tener una fase que tiene más intensidad en la componente horizontal o en la componente vertical en diferentes etapas del temblor. Doctor, estamos acercándonos al cierre de esta entrevista y yo solamente quisiera retomar y tratar de dejar claro, si lo que sucedió fue una fractura en la placa de Cocos, ¿esto qué quiere decir? Sí, es una muy buena pregunta. Hace poco comenté esto de que la placa de Cocos se había roto y algunos niños cercanos pensaban que eso implicaba un hundimiento, ¿no? Que si se rompió algo, pues algo hay que pagar, ¿no? No, en realidad no quiere decir nada, ¿no? Este tipo de movimientos dentro de las placas, pues lo que produce desafortunadamente son los temblores, pero fuera de eso, la verdad es que tectónicamente no cambia nada. Ni, desde luego, no se espera por ningún motivo hundimientos en alguna parte del país, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, este rompimiento, esta fractura de las placas a esta profundidad, pues no implica nada. Pero no hay que olvidar que esta placa de Cocos, este temblor, se rompió a más de 50 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, realmente lo que eso impacta en la superficie, más allá de las ondas sísmicas, pues es prácticamente nulo. Podemos decir que es una constante el movimiento al interior de la Tierra. Sí, eso sin duda. Todo el tiempo estas placas, grandes placas, se están moviendo. A veces generan temblores, a veces no generan temblores, ¿no? Eso es algo de lo que se sabe relativamente reciente, que estas placas a veces se mueven a veces varios metros y ni siquiera se perciben, ¿no? Eso le llamamos sismos lentos o silenciosos, ¿no? Y a veces ocurren estos rompimientos más rápidos que provocan ondas sísmicas y que generan daños. Los pobladores en Morelos, en Puebla, la cercanía con el volcán, de repente también nos hizo pensar si un evento tiene que ver con la actividad propia del Popocatépetl. Sí, bueno, la verdad es que es una teoría interesante, sí, puede haber alguna relación. Se ha observado en otras partes del mundo que después de temblores grandes, de terremotos importantes, hay reactivación, cierto nivel de reactivación de los volcanes que ya son activos. Lo que sí es claro es que el Popocatépetl es un volcán activo, que en el que hay muchos gases y mucho material que está en movimiento, y si uno lo agita fuertemente, como un refresco, pues eso provoca que estos gases y material se muevan, ¿no? Salgan. Sí, y entonces así se puede explicar un poco la relación que puede haber entre la actividad volcánica y la ocurrencia de temblores intensos, como la sacudida que siente este gran edificio, pero que si uno le dice, ¿no?, el efecto Tehuacán, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que si uno agita un Tehuacán, pues
puede salir gas y las burbujas. Y bueno, eso sí puede tener alguna relación y pues es algo de lo que estamos estudiando. Y una cosa específicamente que ha pasado en Morelos tiene que ver con que se cayeron, con que colapsaron edificios antiguos. ¿Esto tiene que ver también con el tipo de movimientos que generó el terremoto? Sí, sin duda, sin duda tiene que ver. Lo que indica que hayan sufrido daños monumentos históricos antiguos implica que es muy probable que este sismo haya sido pues, un sismo de los más intensos de los últimos tiempos, ¿no? Y aquí quiero hacer la diferencia entre intensidad y magnitud. La magnitud es una medida de la energía de la liberación del temblor. El sismo de Michoacán de 1985 tuvo una magnitud de 8.1, pero no fue tan intenso probablemente como este sismo en Morelos, ¿no? Sin embargo, este sismo que tiene una magnitud 7.1, dado que está más cerca de Morelos, o está localizado en el estado de Morelos, pues tiene una intensidad más grande. Entonces hay una diferencia importante entre magnitud e intensidad. Entonces, regresando al asunto de los monumentos históricos, es probable que este sismo haya sido pues uno de los más intensos de los últimos años, varios años, quizá más de 100 años, que se hayan sentido en la región. ¿La intensidad se determina por la cercanía del epicentro? La intensidad se determina por los daños, en realidad, y por la sacudida, ¿no? Entonces, las dos cosas están asociadas, el nivel de sacudida y los daños. Y la intensidad, entonces, es como una composición de, yo creo que de tres cosas, básicamente. De la magnitud, sí, una parte, de la cercanía, notablemente, y también del tipo de suelo. En un caso pues, tremendo es el caso de la Ciudad de México, ¿no? En donde las distancias a los epicentros son mayores y, sin embargo, las intensidades son muy grandes. Porque la amplificación de las ondas local pues es muy importante y eso implica y eso genera daños en los edificios. Entonces, bueno, afortunadamente, pues no todas las ciudades del país tienen la condición de la Ciudad de México. Doctor Arturo Iglesias, con tu experiencia en países como Chile, Japón, México, ¿qué nos dices para finalizar y para entender un poco más la vida y los movimientos de nuestro planeta? Bueno, creo que lo que es importante es saber que, o constatar casi cotidianamente que vivimos en un temblor, en un país donde ocurren temblores, pues prácticamente todos los días. El Servicio Sismológico Nacional reporta un promedio diario de 40 temblores. La mayoría de ellos no son sentidos, pero indica que hay este desplazamiento de las placas entre sí. Y eso va a seguir pasando. Los temblores pequeños, mucho más numerosos, y los temblores grandes, afortunadamente menos numerosos, van a seguir ocurriendo. Y lo que podemos hacer entonces es tomar las previsiones en términos de protección civil, en términos de fomentar las alertas tempranas, la investigación en estos temas para tratar de disminuir la vulnerabilidad. Eso es lo que podemos hacer como población. Doctor Arturo Iglesias, muchísimas gracias por la entrevista y por tu visita a Cuernavaca, Morelos. Nos despedimos ya. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Hasta la próxima.